Hola, ¿qué tal? Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Os doy la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Bien, pues hoy tenemos el placer de contar con Daniela Rueda, que viene a ofrecernos una charla titulada El desapego a través del orden material. Nuestra invitada es en la actualidad, se dedica en la actualidad a organizar funerales laicos y civiles. Tiene un canal en YouTube, Mujer Práctica se llama, y durante toda su adolescencia sufrió mucho por ser dependiente emocional. Gracias a las constelaciones familiares, a otras terapias y haber descubierto, como por ejemplo a Covadonga Pérez, Enrique Corbera, Amanda Sananda o algunos otros conferenciantes, puede decir que todas estas carencias ahora son pasado. Bien, pues antes de darle paso y de saludar a nuestra invitada, me gustaría haceros saber que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer de un modo muy sencillo, con pequeños gestos, como por ejemplo, dándole a un me gusta debajo de este vídeo o dejando un comentario positivo. Con estas pequeñas acciones no solo estáis colaborando con nosotros, con Mindalia, sino que además estáis haciendo que esta información y este contenido llegue a más personas en todo el mundo. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat que veis en vuestra pantalla, será en directo como siempre, y lo podéis hacer del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada. Ella es Daniela Rueda y viene a hablarnos sobre el desapego a través del orden material. Vamos a saludarla. Hola, buenas noches, Laura. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues me encanta de que estés... te digo que simplemente encantada de que estés aquí con nosotros y te cedo la palabra, nos disponemos de escucharte. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Mindalia por darme esta oportunidad. Ya has comentado que gracias a Enrique Corbera y a Covadonga os he descubierto realmente a través, lo descubrí a través de vosotros, ¿no? Y fue en una época de mi vida en la que estaba pasando una gran crisis existencial. Y bueno, pues encontrar a toda esta gente fue una de las cosas que me asalté, ¿no? Y luego, pues por otro lado, quiero dar las gracias a todos los espectadores hoy por dedicarme un poco de su tiempo para lo que vengo a contaros. Entonces, la primera parte que os voy a contar es un poquito sobre mi experiencia personal. Voy a hablar un poquito del apego y del desapego, que supongo que ya más o menos todos sabéis, ¿no? Por dónde van los tiros, pero bueno. Concretaré un poquito por encima y luego os hablaré de mi experiencia. El tema del apego, a mí me gusta mucho cómo lo explica Walter Riso, porque habla de que el apego realmente es muy dañino, ¿no? Para nosotros, y el apego puede ser a personas, a la familia, al trabajo, a lo material, que es el tema que trataremos hoy. Y bueno, pues es que realmente cuando tenemos apegos, o al menos en mi caso, cuando yo tenía tantísimos apegos, me sentía que las cosas no fluían de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajé mucho también el tema de la independencia emocional, porque creo que una cosa va muy unida a la otra, y es que cuando yo empecé a trabajar todo esto es porque realmente mi vida era un auténtico caos, ¿no? Yo en el pasado era una persona muy, muy, muy desordenada, muy apegada, sobre todo dependiente emocional a la pareja, ahí era donde yo sentía que tenía esos apegos más fuertes. Y bueno, pues mi casa, mi coche y mi oficina reflejaban este caos, ¿no? Supongo que muchos os podréis sentir identificados. Siempre pongo el ejemplo de que cuanto más desordenado tienes tu espacio físico, realmente más desordenado estás por dentro, ¿no? Creo que es un simple reflejo de cómo tienes la cabeza. Yo ahora mismo soy mucho más ordenada y tengo menos apegos, pero sí que es verdad que me doy cuenta de que cuando paso una semana mala emocionalmente, ese caos y ese desorden vuelve, ¿no? Y cuando veo ese caos fuera digo, esto significa que por dentro también estoy, vamos a parar y vamos a escucharnos y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues he explicado un poquito esto. Aparte de Covadonga y de Enrique Corbera y las constelaciones familiares, como has nombrado, una de las cosas que fue la que más me cambió fue el libro de La magia del orden. Y bueno, era es que son estas cosas mágicas que pasan en la vida, ¿no? Me había mudado con mi anterior pareja, tenía mi primera casa, había muchísimo desorden por todo, estaba acumulando de todo constantemente, estaba todo el día ordenando, pasaba la mayor parte del tiempo ordenando y los efectos rebote, o sea, ordenaba y había un efecto rebote, eran constantes. Eso afectaba a mi carácter y a mi estado de ánimo, por supuesto. Me daba cuenta de que estaba de mal humor, que estaba triste a menudo, mucho agotamiento mental y físico. Y bueno, pues ya llegó un momento en el que tal desorden a mi alrededor era tanto que ya pedí como una señal, ¿no?, al universo. Y bueno, pues esa señal apareció el día 1 de enero de 2016 y fue con ese libro. Mi hermana apareció con el libro de La magia del orden de Marie Kondo por la mañana y esa misma tarde apareció una amiga mía con el mismo libro. Y es que el título lo decía todo, La magia del orden, ¿no? Entonces ya me lo tomé como una gran señal y dije, este libro lo necesito. Y bueno, pues lo tomé enseguida y me lo leí en 3 días, ¿no? Y este libro me hizo un clic en la cabeza ya espectacular, ¿no? No voy a entrar mucho en el libro porque os recomiendo que quien no lo haya leído que lo lea, porque yo hago pinceladas, mi canal va sobre esto, pero realmente yo creo que hay que leer a Marie Kondo, que es la gurú del orden ahora mismo, y la verdad que su libro es espectacular, la recomendación. Pero sí que os voy a hacer unas pinceladas por encima. Lo primero que dice Marie es que tenemos que aprender a vivir con lo menos posible. Pero bueno, eso es algo que ya todos sabemos, ¿no? Quien es quien menos necesita. Pero aun sabiendo esto, yo seguía siendo caótica y desordenada y acumuladora. Entonces, una cosa del libro que a mí me sorprendió mucho es que ella decía que tenías que empezar a poner orden en tu casa, pero por áreas, no intentar hacerlo de golpe. Entonces dice que empieces por lo más fácil. Ella lo que recomienda lo primero es la ropa, que para mí no es el más fácil, luego hablaré del tema, pero bueno, ella es el primer sector que recomienda. Luego pues ya pasar a otras áreas de la casa y dejar objetos personales, como fuera recuerdos, eso para el final, para ir tomando práctica por el proceso. La cuestión es que te hace sacar todo de golpe, si lo que vas a hacer es ropa, tienes que sacarlo todo a la vez para verlo, no vale que saques la ropa de temporada y otras cosas queden escondidas, no, tiene que ser un efecto shock. Entonces sacas toda la ropa o todos los objetos que tú vayas a ordenar, uno por uno. Y mientras tocas ese objeto, lo que tú tienes que reflexionar es, ¿este objeto me hace feliz? ¿Realmente lo necesito en mi vida para estar mejor? Y claro, esta forma de pensar para mí fue muy nueva, porque yo no me había parado a plantearme si las cosas que tenía me hacían feliz o no me hacían feliz. Quizás para algunos era muy absurdo, pero para mí era una auténtica novedad. Entonces, cuando empecé con este proceso, decidí, bueno, tenía pensado abrirme un canal en YouTube, ¿no?, como Mujer Práctica, y dije, bueno, pues como este libro en América está siendo espectacular, aquí en España todavía no se hablaba mucho, en YouTube no había, pues yo que soy la reina del caos, voy a grabar mi proceso y a ver qué pasa. Y bueno, la repercusión fue muy buena, la verdad, que tengo que reconocer que mi experiencia se ve que está sirviendo a mucha gente. Y sobre todo, a nivel personal, me pasaron 2 cosas con esta experiencia. Una, de verme en vídeos, también me hacía como, esta soy yo y tantas cosas tengo, ¿en serio? Y luego, por otro lado, cuando terminaba de hacer un área y luego descansaba, a lo mejor me quedaba en el salón sentada y empezaba a observar todo lo que me rodeaba, todo lo que tenía de decoración, con el pensamiento de, ¿y eso me hace feliz? Y me empecé a dar cuenta de que casi nada de lo que tenía a mi alrededor me hacía feliz, que tenía muchas cosas, pero felicidad no me aportaban. Y fue como, no sé, se empezó a abrir una nueva manera de pensar, ¿no? Entonces, pues bueno, después de la habitación empecé a pasar a otras áreas y en el baño y en la cocina me di cuenta de que pasaba lo mismo, de que tenía un montón de productos repetidos. Y aquí me di cuenta de que tenemos una forma de comprar, o al menos en mi caso, como compulsiva. O sea, realmente no tengo una organización en lo que compro. Yo voy comprando y haciendo, ¿no? Entonces, con el proceso, lo que empecé a notar era... Perdonad que estoy constipada. En el proceso empecé a notar unos cambios inmediatos. O sea, cada vez que ordenaba, a notar que también estaba ordenándome por dentro, ¿no? Una cosa que me impactó mucho de empezar a ordenar todo lo material fue el hecho de que me di cuenta de que hasta ese momento la que me dominaba a mí era mi casa. Porque si hay desorden, lo que te está dominando es lo material. No estás dominando tú tu vida. O aunque no haya desorden, si quizás tienes unos apegos muy fuertes a objetos y necesitas tenerlos, lo que os decía algo antes, como de forma obsesiva o compulsiva, es eso que te está dominando a ti. Entonces, aquí me empecé a dar cuenta de que cómo iba a dominar mi área de pareja si lo más sencillo, que es lo material, me estaba dominando a mí. Entonces, aquí empecé, ya os digo, a notar unos cambios muy profundos, ¿no? Empecé a tener más claridad mental, empecé a sentir que mi casa era un templo cuando llegaba, ¿no? Llegaba y el salón estaba ordenado por primera vez en toda mi vida y me apetecía estar más en casa y conmigo misma, cosa que tampoco me había pasado nunca. Y también he empezado a ser más puntual, desde que he empezado a ser más ordenada. Es que ya os digo, los cambios, o sea, esto es como un ejercicio, ¿no? Terapias, he ido mejorando, pero realmente nunca había hecho un ejercicio externo, ¿no? Con el tema del desapego y el empezar a hacer esta toma de decisiones de esto me hace feliz, esto no, esto lo vendo o lo regalo o me deshago de ello, esto no, empecé a ejercitar la toma de decisiones y empecé a empoderarme de algún modo, por así decirlo. Entonces, es que los cambios han sido a nivel muy profundo. Todas las que siguen mi canal saben que he pasado por varias etapas y que mi casa empezó a cambiar mucho, pero luego enseguida estos cambios ya fueron a la parte más emocional. Cuando ya empecé a tener toda mi casa medianamente ordenada, empecé a hacer esas reflexiones también a nivel interior, ¿no? Yo creo que también por eso se llama la magia del orden. Un día me levanté y me empecé a plantear si realmente la vida que llevaba me hacía feliz, si el trabajo que tenía me hacía feliz, si la pareja que tenía por esos entonces me hacía feliz y así con muchas cosas. Entonces, es que vino una tras otra. Me separé de mi pareja. Mucha gente creyó que me estaba separando de mi pareja por el método KonMari y para nada fue así. O sea, yo realmente con él ya tenía problemas de hacía mucho tiempo, pero mi dependencia emocional era tal que era capaz de dar ese paso, de separarme, ¿no? Y con este ejercicio de desapegarme de lo material también me sirvió para perder el miedo, porque empecé a deshacerme de muchas cosas, objetos, que pensaba que para vivir o para ser feliz eran súper necesarios y cuando vi que me deshacía de todo eso y que no pasaba nada, bueno, sí que pasaban muchas cosas buenas, que cada vez me sentía mejor conmigo misma, que me deshacía de un montón de cosas y no las echaba de menos y que me quedaba como un espacio interior, ¿no? Entonces, pues aquí me atreví a dar el paso y ya fue el momento decisivo para cortar con una relación. También hubo un gran cambio con amistades. Aparte del método, influyó también el libro de Gente Tóxica, que también lo recomiendo. Y aquí también me empecé a hacer esa pregunta. O sea, ¿realmente los amigos que tengo me hacen feliz? Muchas amistades de incluso la infancia, que son gente a la que quiero mucho y que me encanta que de algún modo estén en mi vida, pero de algún modo eran gente tóxica, porque o gente muy negativa, o gente que tendía a la crítica y un largo etcétera. Supongo que todos sabéis a lo que me refiero cuando digo gente tóxica, ¿no? Gente que te resta, no gente que te suma. Entonces, yo quedaba con estos amigos de toda la vida y cuando llegaba a casa me daba cuenta de que volvía sin energías, que volvía como más apática y se supone que cuando quedas con amigos es para volver más feliz, ¿no? Entonces, pues hice una buena limpieza de amistades. También apliqué el desapego y el desechar personas de mi vida, ¿no? Y luego, pues también el tema del trabajo. O sea, realmente el trabajo o la vida que estoy haciendo día a día, mi rutina, me está haciendo feliz. Y bueno, pues empecé a organizarme por dentro y ya os digo, vinieron muchísimos cambios. Todos los que tengáis apegos, aunque tengáis una casa ordenada, os recomiendo que hagáis este ejercicio, porque en mi canal hay muchas mujeres y muchos hombres que me dicen que ellos son ordenados. Pero aún así, el método KonMari les ha enseñado una cosa u otra. Y aparte de deshacerte de cosas, este libro también te enseña a organizarlas. También de una forma que a lo mejor para algunos era muy obvia, pero que para mí fue una auténtica novedad. Yo ahora he tomado el poder en mi vida, como os digo, y ahora soy yo la que dirige. Antes, por ejemplo, cuando había tanto caos, es que usaba una cosa y la descontraba nada, pasaba un montón de tiempo buscando las cosas y obviamente esto me generaba un estrés importante, ¿no? Y ahora he tomado muchísima conciencia con todo esto de deshacerme. Ahora incluso tengo conciencia, yo qué sé, con algo tan absurdo como en el momento que estoy fregando los platos, lo hago con conciencia, estoy haciendo y acabo de usar algo y gracias al método ahora cada cosa tiene su lugar. Eso es súper importante y sobre todo uno tiene que practicar el ejercicio. O sea, yo al principio del método le di lugar a cada cosa, pero luego a veces lo seguía dejando por en medio y ahora no, ahora me pongo con conciencia. Y lo que hago es uso una cosa y la vuelvo a dejar en su lugar. Y es que se remueve una cosa por dentro con detalles tan tontos. Yo por lo menos lo que he logrado es una satisfacción personal. Me siento mejor conmigo misma, me siento más ligera. Obviamente me siento más organizada y eso hace que me sienta más orgullosa de mí, ¿no? Sobre todo porque yo tenía la creencia limitante de que iba a ser desordenada y caótica toda la vida. Y bueno, pues que haya cambiado esto, obviamente, me da un sentimiento de satisfacción. Y bueno, un ejemplo que, por ejemplo, con esto del tema de los apegos y del orden, que además me ha venido hace muy poquitos días a la cabeza, es un ejemplo muy material, que de esto va la conferencia, ¿no? Y es como, por ejemplo, cuando tú tienes tu móvil o tu ordenador lleno de fotos, que a lo mejor son fotos que están en carpetas, que están por ahí perdidos en el fondo del móvil o del ordenador, que prácticamente ni recuerdas que están ahí, seguramente ni las miras. Pues vamos a comparar esto como, por ejemplo, con la ropa o con los objetos que vosotros tendáis a acumular más. No sé, cada uno tiene sus áreas, ¿no? Entonces, si tú tienes el móvil lleno de fotos, llega un momento de que ya no tienes espacio ni para descargar una aplicación. Y, obviamente, si no haces limpieza y si no haces espacio, es que no cabe nada más. El móvil o el ordenador va más lento, todo se ralentiza, no fluye la energía. Pues con el tema del orden y de las pertenencias materiales, aunque parezca increíble, pasa lo mismo. O sea, si tú estás llenando toda tu vida con objetos o con personas que ya no te dan felicidad o con a lo que tú le tengas apego, no estás dejando espacio para lo nuevo. Y es que la mayoría de gente que ha aplicado este proceso coincidimos en que tenemos cosas guardadas desde la adolescencia prácticamente, cosas del pasado. Entonces, el método este de soltar, aparte de aprender a soltar y a reflexionar, también aprendes a deshacerte del pasado, cosas que a lo mejor no nos han enseñado. Por ejemplo, en mi caso, en mi casa, las mujeres de mi casa son todas súper ordenadas. A mi madre la llamábamos el monstruo de la brocha porque una vez al mes empezaba a replegar todo lo que cogía y lo tiraba. No es que yo no lo haya visto en casa, pero por algún motivo tampoco ella no supo enseñarme cómo ordenar las cosas o cómo, no sé, no, es curioso, pero yo el ejemplo en mi casa lo he tenido. La cuestión es que yo era todo lo contrario. Entonces, también lo he comprobado con las amistades. En el momento que yo empecé a sacar amistades de mi vida, empezó a aparecer una gente magnífica. O sea, arte de magia total y absoluto. Y con la ventaja de que como yo estaba practicando esto me hace feliz o esto no me hace feliz, pude elegir muchísimo mejor todas esas personas que iban llegando. Y tengo que reconocer que ahora que hace 2 años que he empezado con esto del desapego material, vamos, tengo un círculo de amistades el mejor que he tenido nunca. O sea, es increíble. Otros cambios que he notado con el método KonMari, personalmente. Tengo mejor letra. Ya sé que parece una tontería, pero bueno, todos sabemos que la caligrafía es muy importante, que hay estudios para aprender a leer la letra o las firmas de las personas. Pues mental que me ha llevado esto de tener alrededor, vivir en una casa que es casi como un templo para mí. Puntualidad. Me gusta mucho por supuesto, es que era imposible. Y ahora sé dónde tengo todos los documentos, todo está en su sitio, todo lo dejo en su sitio, lo de la letra. Es que los cambios son muchos. Cambio de alimentación. En cuando empecé a poner orden a mi alrededor, empecé a darle valor también a otras cosas. Compras conscientes, eso lo he notado un montón. Lo que es referente, por ejemplo, a comida y al baño, hasta que no se terminan los productos que tengo, ya no los antes era como una compra compulsiva, una felicidad de estas espontáneas, ¿no? De voy a comprar, compro, me gasto el dinero y estado de felicidad. Pero luego, en casa, una acumulación máxima. O sea, que tener todos esos productos, por ejemplo, en el caso del baño, que estaba abarrotado, no era más feliz por tener tantas cosas, sino todo lo contrario. Es que era un estrés, porque se desordenaba todo y encima para limpiar el doble de trabajo. Ahora tengo lo justo y necesario. Cuando voy a comprar, compro con conciencia y yo ahora voy con mis listas. Cuando se acaba el champú, compro otro champú. No tengo 3 o 4 o 5 champús como me pasaba antes. Esto obviamente también me ha dado una satisfacción conmigo misma. Y con la ropa, sobre todo, es la parte con la que más conciencia he tomado. O sea, el día que reúno toda la ropa en la habitación y empiezo a tocar prenda por prenda, a ver cuáles me hacen felices, me empecé a dar cuenta. Es que la ropa es mi peor área, os lo reconozco. Pero me empecé a dar cuenta de que tenía tantas prendas con la etiqueta puesta, que no me había puesto ni una sola vez. No quise ni sumar el dinero que había ahí. Me dediqué a donar toda esa ropa a protectoras de animales o a regalársela a amigas. Obviamente no iba a tirar ese dinero ni esos objetos, ¿no? Pero aprendí que eso no me iba a volver a pasar. Yo ahora, cuando voy a comprar ropa, os digo, voy con conciencia. Entonces me pruebo la ropa y reflexiono. ¿Esto me va a hacer feliz con el tiempo? ¿O va a ser otra compra de estas de, ah, yo estoy un poco de bajón, venga, me compro esto para que me dé subidón, me gasto el dinero, me dura 10 minutos o un día y ya vuelvo a estar en las mismas? Para mí, antes, yo no sé vosotras y vosotros, pero para mí antes era casi inconcebible. Tenía la creencia de que si iba a comprar tenía que volver con algo. Entonces, obviamente, con esa obligación, muchas veces compraba cosas que realmente no necesitaba o no me hacían feliz, o prendas con las que no me sentía cómoda. Entonces, ahí se quedaban, en el fondo del armario, ocupando sitio, un dinero tirado, y ahora, pues, me pasa que al principio me frustraba, que me voy a comprar algo porque necesito un jersey negro y 5 veces, pero ir a casa sin nada. Al principio, esto me generaba una frustración increíble, súper contenta con esto porque el día que me compro algo es algo que realmente luego me hace feliz y que van pasando los días, las semanas y los meses y esa prenda me sigue haciendo feliz. Y bueno, pues ahora que os he contado todo un poquito esto, os voy a contar también las experiencias de mis seguidoras que siempre me van comentando y aparte me he informado y me he dado cuenta de que la gente, las personas, coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo, el cambio de alimentación, cuando empiezas todo este proceso, veo que es algo súper común, que a muchísimas personas les pasa, que a medida que van consiguiendo orden a su alrededor, también toman conciencia y orden con lo que comen. Eso es algo que me parece muy curioso, pero es que yo, es real porque yo lo he vivido. Luego, por otro lado, otra cosa en las que coinciden muchas personas, que yo aquí no coincido porque a mí no me pasa, pero me pasa en otras áreas, y es que a la gente le cuesta mucho soltar cuadernos de la infancia, apuntes del colegio, exámenes o deberes que hicieron con X profesores. Esto hay gente que tiene mucho apego a todo lo que guarda de su infancia o de su época estudiantil. Y luego otra que se repite muchísimo son mamás y papás que les cuesta una barbaridad desapegarse de lo de sus peques. La ropita de bebé, los cuadernos de cuando empezaron a hacer sus primeras letras, los dibujos. Estas son áreas que veo que se repiten muchísimo. Y luego, otra área que se repite mucho es el tema de la ropa. Y como ya os he dicho varias veces, es mi problema. Pero es mi problema porque sigue siendo mi miedo y mi apego. ¿Mi miedo por qué? Pues porque yo soy una persona que cambio mucho de peso. A veces, ahora ya no tanto, pero durante de la adolescencia hasta ahora he ido cambiando mucho de peso. Entonces, sí que es verdad, o sea, deshacerme de ciertas prendas, porque cuando engordo un poquito, desde luego ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Aparte de que está muy bien que haya áreas que sean las más difíciles, porque es un ejercicio externo perfecto para autoevaluarte. O sea, yo tengo un problema con la ropa. ¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿Qué es lo que me da miedo realmente perder? ¿Me da miedo perder esta ropa o me doy miedo de no controlarme con la comida o con lo que sea? Luego aquí cada uno también tiene que ir investigando un poquito, ¿no? Y luego pues está el tema de los recuerdos, las fotos. Pero igual que hay mucha gente ahora con el tema del minimalismo, que me parece muy bien, pero consideran que te tienes que deshacer de todo y tener de lo justo y necesario o muy poco. Yo no lo acabo de compartir al 100%. Yo comparto más el pensamiento de que si no te daña y te hace feliz, ¿por qué te vas a deshacer de eso? Uno de mis vídeos fue de cómo hacer un álbum de recuerdos y tengo, pues yo qué sé, incluso medallas de las Olimpiadas que hacíamos en el colegio de pequeños, ¿no? Cosas así, hasta la vida actual. Y es verdad que antes estaban desordenadas, por cajones, levantabas algo y aparecía. Y un día dije, bueno, pues yo quiero conservar todas estas cosas porque cuando las veo me sale una sonrisa y eso es bonito, pero obviamente si está todo desperdigado, eso no es bueno. Entonces lo reuní todo y lo guardé. Hay gente que considera que eso es seguir acumulando, pero claro, esto ya os digo, cada uno también tiene que hacer su ejercicio. Hay gente que ha hecho esto de poner orden en su casa en 6 meses. He conocido a chicas que han hecho un trabajo de desapego a una velocidad, o sea, que darse el sombrero. Pero en cambio, yo he tardado mucho más tiempo. En el libro dicen que son 6 meses. Yo eso tampoco lo comparto. Yo llevo 2 años y aún me quedan áreas en las que trabajarme. Hay gente que lo ha hecho en 6 meses, como digo, gente que lo ha hecho en 1 año, gente que a lo mejor lo harán 5, pero es que cada uno tiene su ritmo. Eso también tenemos que ser conscientes y los apegos, cada uno los tiene a un nivel profundo, unos más, otros menos. No podemos esperar que todos llevemos el mismo ritmo. Yo os animo a que hagáis este ejercicio, pero que no os obsesionéis. O sea, si realmente empezáis a buscar información sobre estos temas de orden, encontraréis un montón de información de prendas. O vaciar el bolso cada vez que llegas a casa. Todo y quédate con lo justo. O sea, radicalismos. Yo os digo, yo considero, pero es mi opinión, ¿eh? Pero yo considero que te tienes que quedar aquello que te hace feliz. Obviamente, si tienes el armario abarrotado como me pasaba a mí, que me generaba estrés, cansancio y como ansiedad, ahí hay un problema y hay que trabajarlo. Pero por otro lado, yo tengo plantas. Me encantan las plantas, tengo un montón de plantas. Y ahora me he mudado de casa y mucha gente decía, ay, regala algunas plantas. No, no quiero deshacerme de mis plantas. Si a mí mis plantas me aportan felicidad, no tengo ningún motivo para deshacerme de ellas. Quizás si algún día me voy a vivir a la otra parte del mundo, pues entonces a mis amigos o a mi familia o las venderé para pagarme el viaje, ya veré. Pero yo hoy por hoy resido aquí y quiero cosas que me hagan feliz. No hay que irse a los extremos. Otra cosa que a mí me encanta tener son cositas para hacer manualidades. Mucha gente ve mi armario de manualidades y me dicen, no veas con Mujer Práctica, sigue teniendo de todo. Bueno, pero es que a mí me hace feliz tener mi armario de manualidades y cada vez que voy a hacer una manualidad encuentro hasta la bolita que necesito. Y eso no es bonito. Entonces, como os digo, si os vais a meter en este mundo, id alerta también con los radicalismos. Haceros caso a vosotros mismos. Si tienes algo de tu bebé que realmente te va a doler mucho deshacerte de ello, no lo hagas. O sea, no te quedes quizás todo, porque a lo mejor es irse al otro extremo, pero tampoco te deshagas de todo porque no es que ahora tengo que tener una vida minimalista y cuanto menos tenga más feliz seré. Un poco de calma. A lo mejor te lo quedas ahora y dentro de 3 años has mejorado en el proceso de desapego y te puedes deshacer de eso. Pues entonces perfecto, pero poco a poco y con calma. Y bueno, pues por aquí tenía 4 cositas más apuntadas. No me quiero dejar nada porque la verdad que esto da para mucho, lo del desapego. Y bueno, sí, otro tema que a mí me ha gustado mucho con todo este proceso es que cuando ya empiezas a tener orden a tu alrededor, personalmente se me disparó la creatividad. Sí que es verdad que yo soy una persona creativa por naturaleza, ¿no? Pero cuando ya empecé a tener mi casa más vacía, ya empecé a tener más espacio, aquí empezó también el juego de voy a decorar la casa a mi gusto, voy a reutilizar muebles que a lo mejor... Y empiezas a darle belleza a tu casa. Y realmente creo que para embellecer también esa parte de fuera, casa, el templo, el hogar, también es una forma de embellecerte a ti mismo, ¿no? Porque yo antes no soportaba estar en casa, y menos con el desorden que había, y siempre tenía algún motivo para estar fuera, para estar con los amigos, llegaba a casa y me entraba una ansiedad que no veas. Y no sé, ahora es como cuando vas a algún sitio de estos de yoga o meditación que tienes esta tranquilidad, pues sentir lo mismo en casa es espectacular, o sea, es, no sé, es precioso, es muy bonito. Es que la verdad que ahora estoy haciendo memoria de cómo empezaron estos cambios y me enternezco, es que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Hay gente que cree que es una tontería, pero realmente es espectacular. Y bueno, todos estos cambios, ya os digo, o sea, por ejemplo, otra cosa que noté muy fuerte en este proceso de desapego fue cuando me paré a pensar si mis amigos, si mi pareja me hacía feliz y todo esto, de repente me di cuenta de que tenía 30 años, que tenía mi coche, mi casita, mi pareja, un trabajo estable, todo eso que te dicen que necesitas para ser feliz. Y tenía todo eso y no era feliz. O sea, no, es que ya lo sabemos, ¿no? Que la felicidad no está en lo material, pero por algún motivo yo, en cuanto empecé este proceso, es que ya el grado de conciencia que tomé de mí misma, porque me di cuenta de que empecé a saber qué me hacía feliz y qué no. O sea, cuando empecé el ejercicio de tocar cosa por cosa, en ese momento me di cuenta de que había ido acumulando año tras año sin saber lo que me hacía feliz o lo que no me hacía feliz. Entonces, esa toma de conciencia, el aprender a tomar decisiones, el aprender a soltar, hace que te eleves. Es que es inevitable. Por eso supongo que ella eligió este título de La magia del orden. O sea, no es ninguna exageración. Es que se obra un milagro. Pero es un milagro que encima trabajas tú contigo mismo, que es lo más bonito, ¿no? Entonces, ya os digo, yo lo que he conseguido con este proceso es que me siento mucho más feliz, me siento mucho más en paz, me siento mucho más orgullosa de mí misma y, sobre todo, el trabajo más brutal que he notado con esto es el de la independencia emocional. Ya ha nombrado ella, ya os he dicho yo, que gracias a Covadonga, Enrique Corbera, las constelaciones familiares, he ido haciendo un trabajo. Pero el soltar todo esto me he empoderado, me he dado cuenta de que necesito mucho menos de lo que me pensaba y a nivel para un cambio, pero radical, brutal. Es que ahora tengo nueva pareja, llevamos un tiempecito y yo no me reconozco. O sea, era una persona celosa, era súper dependiente, necesitaba estar todo el día con él, desconfiada, miedo. O sea, mi relación estaba basada en el miedo. Y de hecho, yo que empecé este proceso con mi expareja, es que él también se dio cuenta de que cada vez que ordenaba un área de mi vida y empezaba a deshacerme de objetos innecesarios, que cada vez era más feliz con las cositas que tenía y que lo que tenía me aportaba esa felicidad también empezó a obrar por dentro, ¿no? Y bueno, yo es que con mi pareja actual, obviamente él también está más elevado, yo elevado y encuentras a una persona más elevada, o sea, causa y efecto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo soy una Daniela nueva, o sea, es que ahora conozco mis prioridades, ahora sé lo que quiero, ahora sé que si algo no me gusta, solo tengo que decir que no. Y bueno, pues más o menos ya os he contado todo un poquito sobre orden. Sobre todo, quiero insistir, o sea, no a los radicalismos. Yo ahora soy una persona muchísimo más ordenada podría decir que un 70-80% más que antes, pero aún me quedan también áreas por trabajarme. O sea, el proceso está muy bien y he aprendido mucho, pero no me considero de, ya soy una persona súper equilibrada y controlo el orden completamente. No, no, ya me quedan áreas por pulirme. Hay días que yo también me desordeno, ya os he dicho, si es tengo mucho estrés en el trabajo o lo que sea, o estoy cansada, me doy cuenta de que ese orden por fuera se nota y lo típico, ¿no? Un día que no te apetece fregar los platos o un día que pues, te da por dejar unos pantalones por en medio. O sea, tampoco hay que volverse un obsesivo, ¿no? Porque las obsesiones tampoco son buenas. Pero hay momentos para todo. Y bueno, y también como ha comentado Laura, en un área que me he dado muchísima cuenta de esto es que con todos estos cambios por fin pude iniciar mi propia empresa, que es la que os ha comentado de funerales laicos y civiles. Era una idea que yo hacía 10 años que tenía en la cabeza. Si vivía en el desorden en mi casa, ¿cómo iba a montar una empresa y llevarla de forma ordenada? Porque si quieres que tu empresa funcione, tendrás que ser una persona disciplinada, ¿no? Y tener un orden y quedar bien con los clientes y encontrar la documentación. Entonces, obviamente, yo cada mañana cuando veía ese caos a mi alrededor decía, no voy a montar una empresa ni loca, porque es que no va a funcionar. O sea, y cuando empecé a tomar las riendas en mi casa y a decir, yo gobierno en mi casa, material, yo decido qué entro, qué se queda y qué se va. Y si viene algo nuevo, pero no hay espacio, porque yo qué sé, una lámpara y tengo 3, pues la lámpara nueva no entra. O me deshago de una de las que a lo mejor no me hacen tan feliz para que entre esta. Y ya os digo, con ejemplos tan, que a lo mejor parece una simplicidad, que es que hay gente que me dice, Daniela, esto del orden es una tontería, pruébalo, pruébalo. Saca tú un día todas tus cosas, yo qué sé, chicos, sobre todo, ¿no? A ver, saca todos tus zapatos o saca todo el material deportivo que tienes. Lo han hecho y han alucinado y me han dicho, ostras, tía, yo no era consciente de que tenía tantas cosas acumuladas, cosas que ni recordaba que tenía. Entonces, ya os comento que esto del orden es algo que hay que probar, ¿no? Y a nivel empresarial, ya os digo, ordenar mi casa me ha servido para ahora ser capaz de llevar muchísimo mejor una empresa y también fue algo de magia, porque fue algo que se despertó también solo, que coincidió con todo este proceso de orden y yo lo intuí como que la vida me estaba diciendo, vale, ahora estás en el momento adecuado, estás poniendo orden en tu vida, estás conectando contigo misma y ahora nosotros, lo que sea, porque no acabo de saberlo, pero nosotros te damos eso para lo que ya estás preparada. Y es que seguro que se me olvidan un montón de pequeños milagros de estos que han ido ocurriendo, pero os quería hablar sobre todo así a pinceladas por encima, veo que ya me queda poquito tiempo y tampoco no quería aturullaros, ¿no? Con mucha información, pero los consejos que os doy es, el primero, si podéis, buscad información sobre este libro, es que lo aconsejo totalmente, si no, también tenéis la opción de pasaros por mi canal de Mujer Práctica, yo aquí me grabé toda mi experiencia y todo mi proceso, todas las áreas de mi casa. Y la verdad que estoy alucinando con la de personas que me dicen, ostras, gracias a tus vídeos yo me he motivado a empezar porque me da mucha pereza o me da mucho miedo o cada vez que me pongo a ordenar la ropa o el área que a mí más me cuesta me entra como un terror a la hora de soltar y me pongo un vídeo tuyo y me animas o me motivas a deshacerme de eso, ¿no? Entonces, os puedo dejar esta recomendación de que os paséis por mi canal de Mujer Práctica y pues espero que encontréis por ahí un material que os sea de ayuda, ¿no? Y, sobre todo, podréis valorar el gran cambio que he hecho yo, ¿no? Porque en mi primer vídeo, la montaña de ropa que hice en la habitación me llegaba a la cadera. O sea, es que espectacular. Era exagerado lo mío, en serio, que yo soy un clarísimo ejemplo de apego y de acumulación. O sea, si también estoy haciendo hoy esta conferencia, no es porque, ay, me ha dado por aquí. No, no, es que yo pensaba que iba a ser acumuladora, desordenada y dependiente emocional y sufridora con las parejas toda mi vida. O sea, era una creencia limitante que yo ya me había metido aquí y estaba convencida de que estaba destinada a sufrir y a vivir en el caos el resto de mi vida. O sea, a mí me habían vendido que las personas que somos desordenadas y acumuladoras no tenemos arreglo. Y bueno, gracias a esta experiencia os puedo decir en primera persona que eso es mentira. O sea, que puedes aprender a soltar, puedes aprender a ser independiente emocional, que eso es lo que claro, el apego y la dependencia emocional va tan unido. Que yo he aprendido a vivir sola. He estado un tiempecito sola después de entre pareja y pareja. Y llegaba a mi casa por la noche y un orden fantástico. Incluso ahí empecé con rituales de ponerme mis velitas, de mimarme a mí misma. Claro, cuando había tanto caos, no me apetecía tampoco mimarme, no había una comodidad, ¿no? Pero empecé a saber lo que me hacía feliz y empecé a mimarme y empecé a ser más independiente. Pero es que independiente ya no solo de la pareja, sino también de las amistades, el no necesitar estar todo el día con la gente. También una independencia con el tema de la moda y del internet, que es que dependencias pueden ser de muchos tipos. No es solo a objetos materiales que podamos tocar o lo típico que conocemos, ¿no? Trabajo, familia, pareja. No, o sea, hoy en día hay dependencias a internet, todos lo sabréis, o sea, es espectacular la dependencia que tenemos, ¿no? Que nos quedamos sin internet y es, ¡ah, me vuelvo loco! Pues también aquí noté que me disminuía esa dependencia, dejé de entrar tanto en Facebook, la verdad, ahora el Facebook lo uso más por el tema del canal, pero mi Facebook personal ha quedado totalmente en un quinto plano, o sea, ya no necesito también el saber de los demás, o el yo mostrar a los demás, ¿no? También he ganado en naturalidad, creo, el conocerme más a mí misma y el saber más lo que me hace feliz, lo que necesito, lo que no. Me ha hecho reconciliarme conmigo, que también ahí había una gran pelea y supongo que también tenía mucho que ver con todo ese caos que os digo, ¿no? Porque si estás enfadado tú contigo mismo, es que se tiene que reflejar fuera de alguna manera. Es inevitable. Y bueno, han cambiado muchos también, el tema de la alimentación, como os he dicho, el tema del deporte, voy y vengo, pero cada vez lo voy realizando con más frecuencia. Pero bueno, tampoco esta conferencia es para deciros, vamos a volvernos súper desapegados porque hay que ser un ser súper elevado sin apego alguno. No, volvemos a los radicalismos, o sea, somos seres humanos, no somos seres espirituales que vivimos en la otra dimensión. No, somos seres terrenales y también hay que pretender no tener nada de ego. No vamos para eso, porque en esta vida como ser terrenal puedo mejorar mucho, pero nunca voy a llegar a ser un ser perfecto y tampoco os exijáis eso, porque en este proceso lo he visto con muchísima gente que me escribe agobiada de que llevo 6 meses o 1 año poniendo orden en mi casa y no lo consigo y venga, me fustigo porque no lo estoy haciendo. No, o sea, estás en el proceso y es maravilloso. Tú notas cambios más pequeños o más grandes, pero los vas notando, sí, pues ya está, o sea, no pretendas dejar una relación de no sé cuántos años porque no te hace feliz de la noche a la mañana o no pretendas que tu casa quede vacía en 2 días. Cada uno, lo que os decía antes, con su ritmo, ¿no? Y valorando ese aprendizaje y valorando esas mejoras, pero no irnos a los extremos, porque es que entonces no sirve de nada todo este trabajo. O sea, si pasamos de ser súper caóticos a querer ser 100% desapegados, tampoco tenía mucho sentido. Ahora, tú con esos desapegos vayas encontrando más felicidad y estando mejor contigo mismo, perfecto. Que ves que algo te genera estrés o ansiedad o un miedo a... Ya os digo, yo era la que notaba más miedo, era la pareja. Era la que me creaba un sufrimiento alucinante. Obviamente, cuando hay tanto sufrimiento, creo que también ahí es donde debes ir a trabajarte, ¿no? Si esto me genera dolor, algo está ahí que no va bien, ¿no? Si me genera sufrimiento el pensar que me tengo que deshacer de las cosas de mi hijo cuando era pequeño, que eso me crea esta ansiedad, pues recapacita un poco, o sea, realmente, ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿A aceptar que ya no es un niño pequeño y que se va a hacer mayor? o realmente son esos objetos en sí lo que te están creando ese enganche. O sea, aquí también hay que reflexionar mucho, ¿no? Este proceso también sirve para eso, para darle vueltas al coco. O sea, no es algo solo material. O sea, este ejercicio con lo material es para que te lleve a trabajar a nivel profundo y personal, ¿no? Y en el caso de muchas seguidoras que me escriben que lo están sufriendo realmente mucho, pues bueno, quiero aconsejar lo mismo de siempre, ¿no? Que busquéis Mindalia, conferencias en Mindalia sobre el desapego emocional. Es que hay tantas, tenéis tantas aquí en Mindalia que esta plataforma es espectacular. O sea, las herramientas están ahí. Y si con estas conferencias nos basta, pues entonces ya buscad un terapeuta o un psicólogo o alguien que os pueda ayudar. Yo he hecho 1000 terapias. Y es que no me da ninguna vergüenza decirlo, ¿eh? Y yo siempre lo cuento. O sea, a mí a lo mejor familiar no me ha arreglado todo mi tiempo, igual que esto de este libro y del desorden, no me ha arreglado mi vida entera, pero sí que cada cosa me ha ido aportando un 2% por aquí, un 10% por allá. Y bueno, pues con el tema de la pareja, o sea, yo había hecho terapias individuales, en pareja. Había ido a psicólogos por mis miedos tan profundos, por mis ataques de ansiedad, por miedo a que me dejara, por miedo a que me fuera infiel. Es que, mira, yo sé que amigas mías me están viendo y deben estar haciendo así con la cabeza, porque es que yo me he pegado unas lloradas de lo que yo me imaginaba que podía llegar a pasar, de y si me deja por otra, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loca, me voy a quedar sola. O sea, el sufrimiento que me generaba era tal que os juro que yo llegué a un momento de mi vida que pensé que me volvía loca. O sea, en serio, y aquí fue donde descubrí Mindalia. O sea, ya un día dije, yo no puedo seguir viviendo entre estas tinieblas de que mi pareja está todo el día aquí en casa conmigo y aún así estoy obsesionada con que me va a dejar, con que me voy a quedar sola, con que me va a causar dolor y que va a ser de mí. Y yo decía, yo no puedo vivir hasta los 50, 60, 70 años, da igual, con este dolor aquí dentro, con este miedo y con este caos a mi alrededor. O sea, y ahí fue cuando dije, ya, o sea, se terminó el pasar miedo y el pasar a la acción, ¿no? Y aquí empecé a hacer cositas y, bueno, pues otra señal de la vida. Un día dije, por favor, que me aparezca una conferencia que me ayude a entender esto. Y pitipín, ese día descubrí Mindalia con Amanda Sananda, siempre me equivoco, que son una parejita majísima. Ella explica súper bien el cómo empezar a quererte a ti misma. Y la verdad que me fue súper bien. Y de aquí ya fui enlazando, fui investigando, ya fui encontrando a todos los demás. Y aquí llegué a la magia del orden. Y haciendo una suma de todo esto, pues os puedo decir que ahora estoy aquí en una casa nueva, mucho más pequeña que la anterior. Y como ahora me he deshecho de un montón de cosas y solo tengo cositas que me hacen feliz, estas son las cositas que he decidido guardar porque es que llego a casa y las veo y también he aprendido a organizar, que eso era algo que también no me había enseñado nadie, no sé por qué. Y ahora en un espacio más reducido me caben las mismas cosas que antes en una casa que medía el doble que esta. Y encima es que me queda espacio. Es la magia del orden. No tengo otra palabra, la verdad. Y bueno, veo que ya son menos 10, no sé si sigo un poquito más o ya pasamos a las preguntas. Vamos a pasar ya a las preguntas, estamos ya en el tiempo. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Bien, pues muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir con nosotros, Daniela. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene 2 objetivos fundamentales. 1, difundir conocimiento humano y 2, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con nosotros, con Mindalia, es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión, y con este pequeño gesto le estás diciendo a YouTube que te gusta nuestro contenido y ellos van a compartir este canal con más personas en todo el mundo. También, si tienes una información valiosa o si crees que tienes una experiencia de vida que compartir y te gustaría hacerlo aquí con nosotros en Mindalia, pues lo puedes hacer a través de conferencias o de entrevista. Así que te animo a que te metas en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita en el menú superior derecho que pone colabora. pinchas sobre esa pestaña, verás que hay diferentes opciones, selecciona la opción ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la ronda de preguntas a Daniela Rueda. Bien, pues nos dice por aquí María Rosa desde Argentina. Me pasa todo esto con la ropa y con cosas que digo, después lo reciclo y lo embellezco. Y nada, ahí queda juntando polvo. No logro quitarlos de mi vida. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues claro, es que esta área para muchas mujeres es muy complicada. A ver, por lo que dices es que la dejas a un lado y que se queda ahí cogiendo polvo y supongo que la dejas a un lado porque te sabe mal deshacerte de ella, ¿no? Yo los trucos que he usado con esto es, si es ropa, que realmente me supone un gran problema deshacerme de ella porque me costó muchísimo dinero o porque tiene muchísimo valor sentimental, a veces se la cedo o se la presto o se la regalo a mis mejores amigas en plan de si algún día me arrepiento mucho me la devolverías o me la prestarías o un vestido en concreto, pues si tengo una boda me lo volverás a dejar. Pero bueno, yo te puedo decir que de toda la ropa que me desecho no he echado en falta, te diría que como mucho alguna camiseta, pero absolutamente nada. O sea, me ha dado más satisfacción donarla y saber que otra persona la va a usar que no tenerla yo ahí en el armario cogiendo polvo, porque además es que no está cumpliendo su función. La función de un libro es ser leído, de un vestido es ser lucido, ¿no? Entonces tampoco queremos prendas tristes en casa, ¿no? Esa energía también es muy importante, que me he olvidado nombrarla. Entonces, pues yo te recomiendo que la dones o que la regales a alguien cercano. Y en el caso de ser muy buena costurera o muy creativa, pues a lo mejor te puedes hacer cojines con esa ropa o con telitas que te gusten. Esa opción también la he hecho y ya os digo, una camiseta que me gustaba mucho me hice un cojín y ahora me encanta ese cojín. Y esa prenda sigue conmigo. ¿Sí? Sí, vamos a continuar. Con Clara desde España que dice, ¿puedes repetir el libro que has aconsejado? Supongo que te referirás al de Gente Tóxica o La magia del orden de Marie Kondo. Vale, pues nada, pues vamos a continuar y nos dice Sayen, exactamente por qué debemos quitar de nuestra vida aquellas cosas con las que gozamos o somos felices. Claro, es que yo lo que os estaba diciendo que desde mi perspectiva es todo lo contrario. O sea, la base de desapegarse, que también se trata mucho en este libro, es deshacerte de todo eso que no te hace feliz. O al contrario, conserva aquello que te hace feliz. Sí que yo ahora que estoy metida en este mundillo veo mucho extremismo. O sea, de no, es que tenemos que tener 5 camisetas y 5 pantalones y si tienes más ya eres acumulador. Pues lo que tú mismo me acabas de decir. O sea, si a ti te encantan los zapatos, no tienes por qué tener 5 pares de zapatos, o sea, aquí cada uno también tiene que tener su raciocinio y considerar qué es lo que quiere conservar o lo que no, ¿no? Yo soy partidaria de que si te hace feliz, quédatelo, no te deshagas de ello, punto, no hay más. Bien, pues nos dice Solete Amores desde España. Llevo años para desocupar un cuarto de trastos. Hace 1 año que empecé con la ropa y hasta ahí bien, pero luego no encuentro por qué me estanqué con la energía de ese cuarto y ahora no sé por dónde empezar. ¿Qué le recomiendas? Vale, bueno, lo primero que necesitaría saber es qué tipo de objetos tienes en ese cuarto, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso también muy común, que es muy difícil, es, por ejemplo, la ropa de alguien que ha fallecido, ¿no? Un padre o lo que sea. Entonces cuesta desapegarse de esos objetos mucho más personales, ¿no? Pero quizás es que a lo mejor no estás haciendo bien el ejercicio, o sea, o te abruma directamente cuando entras en ese cuarto, ¿no? Que también es algo que pasa mucho, que el estrés es tanto porque sí que yo en mi experiencia lo he notado, ¿eh? Que había días que me quería poner a ordenar, por ejemplo, el despacho, que también tenía las cosas de costurería y tal, y habían tantas cosas y la toma de decisiones es tan dura. Porque es muy duro el ponerte esto me hace feliz, esto no, esto me lo quedo, esto no. Que yo también he aprendido que no cualquier día es bueno, ¿eh? Para ordenar estos focos que a lo mejor son más complicados. O sea, hay días que parece que, uff, este día te levantas con energía y sientes de, hoy es el día de ordenar esto. Y entonces hazlo ese día. Y quizás ese día no llega en 1 año. Pero no te agobies, porque si por ponerte a ordenar esa habitación ahora mismo, que quizás no estás en el momento adecuado, eso te va a generar un estrés o ese cansancio que me estás diciendo, es que al fin y al cabo es perjudicial. O sea, una vez más vuelvo a las mismas, escucharse a uno mismo, y si sientes que no es el momento, no. Y si no, pues empieza por cosas pequeñitas, no intentes hacerlo de golpe. Un día empieza por un cajón, luego por otro y así poquito a poco. Es lo que te puedo recomendar. Bueno, pues nos preguntan desde Perú, cuando dices que debemos soltar amistades, ¿cómo lo hacemos? Si estos son de la infancia y aún quieren mantenerme en su círculo, pero en realidad yo ya no vibro igual ni pienso como ellos. Ay, mira, se me ha puesto la piel de gallina ahora con esto porque es que te entiendo perfectamente. Mira, yo en mi caso es que ya te he dicho que os he dicho que eran amigos de mi adolescencia y fue muy duro soltarlos porque... Claro, es que llevan ahí toda la vida y es que hay un amor propio, o sea, yo te quiero, tú me quieres, o sea, yo he evolucionado y quizás tú no, y eso hace que yo me sienta mal o desconectada, pero más mal me hace seguir yendo a esas comidas con amigos que luego vuelvo a casa peor, ¿no? Entonces yo lo que hice fue ser muy sincera. Quedé un día con el grupo y lo expuse, y con otros amigos a lo mejor pues sí que he quedado a solas para explicárselo. Y he sido sincera y mira, pues yo ahora mismo estoy haciendo un cambio a nivel personal, no me va bien tu energía porque eres muy crítico y luego yo me pongo a criticar contigo y me voy a casa peor, o yo ahora necesito empezar a ir con otra clase de gente que me sume o que me enseñe. Y bueno, de hecho a mí una amiga me lo hizo mucho antes de este proceso, que también me estará viendo, y fue ella que vino y me dijo, mira Daniela, yo últimamente cuando quedo contigo, en lugar de irme más contenta, me voy peor. Y esto pues ahora mismo, pues como yo te quiero mucho y la amistad de algún modo es como la pareja, según se mire, pues yo ahora necesito separarme de ti un tiempo y quizás volvamos a ser amigas el día de mañana o quizás tomemos caminos distintos. Y pues nos dimos un tiempo y un año o dos después volvimos a retomar la amistad, que cada uno había hecho su evolución y su aprendizaje, y ahora nos llevamos mejor que nunca. O sea que me dejara fue lo mejor que me podría haber hecho. Y yo hice lo mismo con mis amistades, se lo expliqué. Algunos me han dejado de hablar, pero es que también me demuestran que de respetarme, que yo en este momento de mi vida necesito eso para estar mejor conmigo misma, que eso es felicidad, no es egoísmo, es pensar en mí. Los que no me han entendido, pues adiós muy buenas. Y en cambio hay otros que me han dicho, vale, pues te echaré de menos o me sabe mal que me estés diciendo que soy muy negativo y que no te voy bien, pero bueno, si es lo que necesitas, yo te quiero, te dejo marchar y si algún día quieres tomar un café, pues estaré aquí encantada. Y como lo he hecho desde el amor, no de por qué tú, no, sino de yo necesito esto, pues tampoco se han podido sentir dolidos, ¿no? Y creo que también ahí está una verdadera amistad. El que te quiere, te entenderá y te respetará, y el que no, pues mira, limpieza. Y es doloroso, pero es así. Bien, pues vamos a continuar con Corina desde Perú. He experimentado el fruto del orden, pero siempre vuelvo a caer en el desorden, sobre todo en la cama, que dejo siempre la ropa. ¿Cómo mantenerse? Ay, 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 sí, este tema también lo traté en uno de mis vídeos porque esta fue... Sí, esto que tú estás diciendo a mí a lo mejor me pasó, pues sí, al año del proceso aproximadamente. Que llegaba a casa y dejaba la ropa encima de la cama o encima de la silla, sobre todo cuando entraba la ropa que tenía tendida de la lavadora. Aquí esta sí que ya era el caos espectacular. Entonces, el armario conseguía que sí que se mantuviera ordenado por dentro, pero lo que era la habitación, lo que tú dices, ropa por todo. Entonces, aquí me funcionaron dos cosas. Una, me di cuenta de que siempre dejaba la ropa fuera porque el armario estaba ordenado, pero ya estaba lleno. No me cabía nada más dentro del armario. O sea, entonces, claro, esto sí que es verdad que dificultaba la tarea de me quito la chaqueta y la cuelgo en el armario. O entro a la lavadora, lo doblo todo en un momentito y enseguida lo guardo. Ahora, por ejemplo... He hecho más espacio en el armario, tengo muchas menos cosas y guardar la ropa es un segundo. Entonces, casi como que se ha convertido en un juego de, venga, lo hago en un momento y es, ya te digo, es que para mí ahora mismo es casi hasta divertido. No te voy a decir que también hay días que llego del trabajo cansada y dejo los zapatos ahí en medio y la chaqueta, pero de eso al super caos que tenía antes lo he notado. Pero ya te digo, yo ahora llevo 2 años con el proceso, ¿eh? El método lo he tenido que aplicar, por ejemplo, 3 o 4 veces en la habitación. Esto es un proceso que va tomando su marcha. Quizás todavía pues, te queda trabajártelo un poquito, pero estás en el camino, que es lo importante. Yo te aconsejo que barajes esto de si quizás tienes el armario demasiado lleno. Bien, pues vamos a continuar. Y nos dice efecto del orden, que es el Nick. ¿Cuál va a ser tu próximo objetivo o cambio? ¡Wow! Vaya pregunta me acabas de hacer. ¿Cuál va a ser? Bueno, ya está siendo. Como os he comentado mientras hablaba, me he mudado de una casa de unos 100 metros cuadrados a una casa de 45. Así que si yo ya estaba con esto del desapego, pues es que ahora ya no me ha quedado más narices que... Y me quedaban pocas cosas necesarias, ¿no? Y encima me he mudado a una casa de campo donde los antiguos dueños tenían de todo el terreno lleno de cosas, así que he tenido que trabajarme todavía más el tema de ordenar y de desapegarme de cosas que encima no son mías, pero que son cosas útiles para el terreno. Entonces, pues ahora mi proceso es este, convertir la casa nueva donde estoy en un hogar, que no es poca cosa. Y hay trabajo, pero sigo aprendiendo. La vida me lo ha dado para que todavía me lo trabaje más, así que bienvenido es. Bueno, pues nos dice Rafael, ¿sabes algo de almas viejas y evolucionadas? Pues me encanta que me preguntes esto, porque sí, creo mucho en estas cosas y la verdad que es un tema que me apasiona, del que me gustaría conocer más todavía, porque no hay tanta información quizás como me gustaría, pero sí, es un tema que estudio a menudo y no sé si es que quieres que te explique ahora algo, pero vamos, no me da el tiempo para explicar mucho, pero sí, creo que existen las almas viejas y que todos tenemos muchas almas, algunos quizás más que otras, en reencarnación me refiero, y que todos hemos venido a evolucionar estas, estoy totalmente convencida. Bien, pues vamos a seguir con Fam desde México. ¿Se puede ayudar, por ejemplo, a mi madre que le cuesta desprenderse de muchas cosas? Guarda hasta los plásticos de las botellas desechables. Ay, sí, este es un gran tema. Bueno, ya conoceréis la gran mayoría el síndrome de Diógenes. Yo no sé si tu madre llega a este nivel o no, pero sí que es verdad que muchas amigas y muchos amigos y seguidores me hablan de estos casos, ¿no? Sobre todo las madres y los padres, ¿no? Y cómo les ayudo. Y es que este tema es muy, muy delicado, porque supongo que tú lo debes saber bien, que si les tocas el tema se ofenden con mucha facilidad. Eso es un apego increíble y un miedo atroz. Entonces, yo lo que te aconsejo es, pues, las claves que te he dicho. Claro, es que a veces el problema es que estas personas tampoco suelen estar dispuestas a leerse este tipo de libros o a ver este tipo de conferencias, ¿no? Y tú no les puedes ayudar. O sea, no se te ocurra jamás, y os lo digo a todos, tirar algo de otra persona. O sea, eso es una intrusión nefasta. O sea, este trabajo lo tiene que hacer uno mismo para sí mismo. Si tu pareja o si tu padre o si tu hermano es súper desordenado y acumulador, es su tarea, es su aprendizaje. Igual que tú no puedes obligar a tu hermana a dejarlo con su novio porque su novio es malo con ella, tú no puedes decidir qué cosas tiene que conservar uno o no, ¿no? Yo te aconsejo que busques herramientas con un especialista y, sobre todo, lo que os he dicho antes, transparencia y sinceridad. Y supongo que ya lo habrás hecho, pero siéntate a hablar con ella y dile que te preocupa, ¿no? Y si no consigues ayudarla, porque a veces ya con ciertas edades hay poco que hacer, es que hay que ser realista también, ¿no? A lo mejor con 60 años ya no tienes la misma capacidad de cambiar que nosotros, o sí, que hay muchas personas y da igual la edad, ¿no? Pero yo desde mi experiencia, pretender que mi abuela cambie según qué cosas a estas alturas, ya sé que me sale más a cuenta aceptar. Y si ella tiene miedos, pues ayúdala a quizás averiguar qué son esos miedos tan grandes que tiene y más que centrarte en lo material es irte más adentro de ella, a ver si la puedes ayudar con estos miedos o apegos. Bueno, pues vamos a continuar con David. Bueno, esta pregunta ya has hecho alusión a ella, pero bueno, si puedes ampliarla o dar algún matiz. Dice, ¿cómo llevas el cambio a una casa más pequeña? ¿Notas mucho la diferencia, Merche y David? Ah, ya sé quiénes son. Pues sí, se nota una gran diferencia. Os mando un gran beso. Y a ver, lo estoy llevando bien porque, como comentaba antes, está siendo una grandísima experiencia. Además, experiencia en todos los sentidos, porque es mucho más pequeña, tiene sus partes buenas para limpiar y ordenar. Esto ya sí que es un momento, pero he tenido que jugar al Tetris y decidir muy, muy, muy bien qué son esas cosas que realmente necesito tener en casa. Y encima que no estoy viviendo sola en esta casa, que estoy con mi pareja y ambos trabajamos en casa y pasamos las 24 horas juntos en un espacio tan reducido. Y los dos encima somos multitasking y personas con un montón de energía. O sea que la vida me ha hecho un regalazo con esta experiencia. Estoy aprendiendo un montón y sobre todo en paciencia y en no perder los nervios. Está siendo muy interesante, está siendo muy interesante. Que no sé qué decir porque... Bien, pues nos dice Rosa desde España. ¿Qué quiere decir de nosotros mismos no poder deshacernos de todas las cosas de la infancia? Pues mira, esa es una buena pregunta y de hecho el otro día se lo pregunté a un amigo mío que es terapeuta para ver si me la podía responder. Y él me respondió con una pregunta. Me dijo, claro, es que lo importante es saber si te estás apegando a esos objetos o si realmente es el recuerdo que te conllevan esos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ningún tipo de apego a nada referente a lo escolar y de mi infancia, porque mi infancia fue durísima y como estudiante yo fui fracaso escolar desde los 6 años. Me machacaron mucho en el colegio, entonces, como para mí esa época no es buena, no ha sido nada difícil limpiar todo ese material, ¿no? Y luego, pues, guardo dibujos de la infancia, pero guardaré 1 o 2. El monstruo de la brocha, mi madre, como os he dicho, tiró la gran mayoría. Tampoco tenía muchas más posibilidades. Pero sí que es verdad que las cositas que fui encontrando, pues, me hice este álbum de recuerdos que he comentado antes, ¿no? Y lo que cabía en ese álbum se ha quedado... Y habían cosas que dije, mira, esto es que realmente lo miro y tampoco se me despierta una sonrisa. Un truco que os quiero dar a todos, si tenéis estos problemas de orden, que a mí me ha servido mucho con el canal, es grabar, o sea, grábate cuando estés haciendo este proceso de selección. Porque obviamente yo me grabé para hacerme los vídeos y, por ejemplo, con la ropa, al verme luego las imágenes veía que cogía una falda y ponía esta cara, pero la ponía en el montón de me la quedo porque me hace feliz. Y luego, revisando el vídeo, dije, a ver, Daniela, con esa cara que has puesto, esa falda no te hace feliz. Y me iba y cogía y tiraba esa falda. Entonces, quizás este ejercicio os lo puedo recomendar, que os pongáis una cámara, que esas imágenes sean para vosotros si queréis, no hace falta que lo vea nadie. Hacéis esa limpieza en esa área en concreto y luego vosotros estudiáis vuestra cara y os vais a sorprender, en serio. Es un ejercicio fantástico. Así que, perdona, que me he ido del tema. El tema de tu infancia, pues te recomiendo esto. Ponte a ordenar esas cositas y hazte montoncitos de... Esto tengo duda, esto sí, y luego revisa esas imágenes y si no, pues vuelvo a lo mismo, o sea, vídeos o conferencias o especialistas de independencia emocional y trabajar más a nivel profundo. Y si es tema infancia, seguro que hay algo por ahí que está aquí bien clavado. Bueno, pues antes de continuar con las preguntas, que tenemos muchas en el chat y que nos han llegado desde lugares de todo el mundo, es el momento de volver a recordaros que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer con pequeños gestos, como por ejemplo, dándole a un me gusta debajo de este vídeo o dejando un comentario positivo. Con estas pequeñas acciones estáis colaborando con nosotros, pero sobre todo estáis haciendo que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y ahora sí, vamos a continuar con vuestras preguntas. Bien, pues nos dice Lili desde Argentina. Llevo 10 años con mi pareja y no dejo de pensar en mi pareja de adolescente. No pienso en él con el deseo de volver, pero no dejo de necesitar saber de su existencia. ¿Qué quiere decirme? ¡Wow! Vaya pregunta. Aquí lo único que me viene es que escuches tu alma y si realmente tienes tanta necesidad de saber de él, a lo mejor es que hay algún tema pendiente no cerrado, una simple conversación. Yo lo he vivido con alguna expareja mía, de no superar quizás cosas que me habían hecho o no Y pues mira, pues tomar el valor y mandé un, yo en mi caso otra vez más, mandé un mensaje a esa persona y le dije, mira, me gustaría tomar un café contigo. Tomar ese café, hablar de la vida o por email si no puedes quedar en persona, pero a mí hablar con él me fue muy bien y acto seguido se cerró el capítulo. Y pues no me preguntes por qué, pero había alguna conversación pendiente o mi alma tenía alguna necesidad. Y a veces hay que cerrar capítulos, así que si realmente todavía piensas en tu ex de la adolescencia, que además somos como muchas personas en una misma vida, ¿no? Y si te ha dejado esa huellita ahí, yo lo que te aconsejaría es que intentes ponerte en contacto con él y a ver qué pasa. Bien, pues vamos a continuar con María Rosa, que pregunta, entonces, ¿los apegos son miedos? Yo creo totalmente que sí, porque realmente, como os comentaba al principio de la charla, el apego puede ser obsesivo, o sea, es un pensamiento dañino de yo sin esto no soy feliz, como el caso que os ponía de la pareja, ¿no? Si me deja quién soy, o si no tengo el coche de mis sueños, o el apego a internet. Yo creo que realmente es miedo, en mi caso era miedo a estar sola, el miedo a no quererme, no quería darme cuenta de que no me quería, pero mi problema era amor propio total y absoluto. Y en cuanto me empecé a querer, empecé a perder el miedo y empecé a desapegarme de las cosas. Así que sí, yo te diría que sí, que el apego es miedo. Ahora, ¿qué? Cada uno eso ya lo tiene que analizar por sí mismo. Bien, pues nos dice Brenda desde México, ¿cómo terminar una relación que en vez de sumar resta cuando hay sentimientos realmente de por medio e hijos? Ay, sí. A ver, yo no tengo hijos, o sea que en este aspecto no me puedo poner en tu piel, obviamente, porque hay que vivirlo para entenderlo, pero yo sí que te puedo decir que yo llevaba 4 años con mi expareja, nos queríamos muchísimo, pero éramos totalmente incompatibles y además ahora que ha pasado ya bastante tiempo que me separé me he dado cuenta de que a nivel emocional estábamos en mundos totalmente diferentes, o sea, por mucho que él me quisiera y por mucho que él se esforzara, es que para mis necesidades a veces no llegaba ni al 5 rascado. Y eso también me hacía a mí convertirme en una dictadora hacia él. Fue una decisión muy difícil la de separarme. O sea, yo creo que estuvimos 4 años juntos, yo ya lo sabía al año, que esa relación tenía que terminar sí o sí, porque me restaba muchísimo más que me sumaba. Y fue difícil la separación. Tú tienes hijos. Obviamente todavía será más difícil. Yo lo que aconsejo siempre en estos casos, que algunas amigas mías se han encontrado en estas situaciones, primero, ¿tú estás siendo la mamá feliz que te gustaría? ¿Tu hijo te lo nota? ¿Que tú no estás bien en esa relación o que ambos no estáis bien? Porque quizás tener la fuerza de decir, vale, ya no lo hago solo por mí, sino también lo hago para estar feliz y que mi hijo pueda disfrutar de una mamá feliz, no de una mamá que está aguantando y luego a lo mejor no estás de buen humor o estás triste a menudo, ¿no? Y luego trabájate el tema del amor propio. O sea, mira, aquí voy a recomendar otro libro que a mí para la separación me fue súper bien, de Rosetta Forner, que también ha hecho muchísimas conferencias para Mindalia, y el libro se llama La reina que dio calabazas al caballero de la armadura oxidada. Toma ya. El título es denso, pero es fantástico este libro. No tiene nada que ver con el caballero de la armadura oxidada y en este libro pues hace una metáfora que ya nombré en uno de mis vídeos que a mí me encanta, que es que hay que convertirse en reina y ponerte la corona y aprender a quererte y aprender a empoderarte. Y luego, después de leer este libro, para mí fue muchísimo más fácil la separación, ¿eh? Sí. Este libro ahora sí es el que me viene que te recomendaría. Y ya te dije, yo hice mucha terapia también, ¿eh? Constelaciones familiares y muchísimas cosas para llegar a separarme. Así que no es un proceso fácil y te mando muchos ánimos y espero que encuentres la manera. Bien, pues nos dice Ana desde México, ¿cómo despegarte de la necesidad de poder tener una relación amorosa con un padre? Hola, vaya pregunta me acabas de hacer. Pues sí, también te puedo entender perfectamente en este tema. Y de hecho, mucha gente me ha dicho que después de aplicar todo el proceso de orden en su vida y el libro de Gente Tóxica y romper con los amigos, luego han roto con familiares. Y sé de casos de decir, mira, mi padre era un maltratador y ya no quiero ningún tipo de relación con él o con mis hermanos. Y yo creo que este es el nivel ya más de lo más. O sea, eso y los hijos. O sea, no puede haber nada más complicado de romper. Yo en este aspecto no te puedo decir mucho porque no me he encontrado en esa situación personalmente, pero sí que te recomendaría quizás el tema de las constelaciones familiares. Es lo que a mí más me ha ayudado en estos casos. Y estoy segura de que es que en Mindalia también podéis encontrar un montón de conferencias que hablen de estos temas, porque yo es que fue aquí en Mindalia que encontré muchos vídeos para superar estas cosas tan difíciles. Bien, pues en relación, justo lo acabas de mencionar, también nos preguntan cómo trabajar el desapego con los hijos. El desapego con los hijos, este tema también lo he visto muchísimo. Por mi experiencia y lo que yo he visto es que la dependencia hacia los hijos es, ¿cómo lo digo? El no querer hacerte responsable de ti mismo. O sea, el miedo, lo que decía antes, me voy a quedar solo, vivo mi vida a través de ellos, ¿y qué pasa si me alejo de ellos? ¿Me quedo yo aquí solo y qué hago? Entonces, quizás lo que tenéis que hacer es empezar a trabajaros más vuestra vida, ¿no? Vuestros hobbies, vuestros sueños, vuestros propios proyectos. A mí me ha ido muy bien para superar también la dependencia emocional el empezar, me hice una lista de todos los sueños que me gustaría llevar a cabo algún día en mi vida. Yo qué sé, algunos pueden ser hasta el sueño más absurdo, empezar a bailar salsa. Y me hice una lista de todas esas cosas que siempre he querido hacer, pero por A o por B nunca llego a hacerlas. Y lo primero, al plasmarlas en papel, me fue súper bien para decir, pues hay un montón de cosas que me gustan y por qué no las hago. Y también, poquito a poquito, pues empecé a hacerlas y he empezado a llevar esos proyectos a cabo. Y es verdad que eso me ha ayudado muchísimo en el desapegarme de todo lo de externo, porque ahora tengo el foco puesto en mí y en lo que me hace feliz. Entonces, pues vuestros niños se van a hacer mayores y nos va a quedar más remedio aceptar que ellos van a hacer su vida. Y para poder sobrellevar bien eso, pues es centraros más en la vuestra. Que no lo quiero decir que suene de una forma bruta, ¿no? Pero quizás necesitas más poner el foco en ti y en lo que te hace disfrutar. Y verás que si realmente haces eso, empezarás a soltar lo de fuera. Desde mi experiencia, ¿eh? Bueno, pues nos dice Cristina, desde España, ¿algún ejercicio diario para empezar con el desapego material y algún ritual para el momento en el que tiras algo y cierras esa puerta? Me gusta esta pregunta también. Bueno, me gustan todas. Sí, a ver, el ejercicio para empezar, yo te recomendaría, si aún no has empezado este proceso de orden en tu casa, es que empieces por las áreas que para ti sean más fáciles. Yo, por ejemplo, en mi caso, las áreas más fáciles han sido el baño y la cocina, porque al menos para mí, desapegarme de estas áreas pues no me ha supuesto ningún problema, ¿no? Pero bueno, tú decides qué estancia de tu casa para ti sería la más fácil, ¿no? Y lo tienes que hacer un día del tirón. No sé, por ejemplo, si vas a hacer el baño, pues lo que tienes que hacer es vaciar todos los cajones, todos los armarios, todo en el suelo. Lo tienes que ver todo. Y luego, pues a partir de ahí empiezas a agrupar. Pues categoría de cabello, categoría de uñas, categoría de tal. Y luego, pues, ya empezar a decir, cuando te des cuenta de que a lo mejor tienes 7 champús, vas a decir, a ver, es que ni recuerdo cuando los compré. Quédate los 2 que más te gustan y lo demás lo donas, lo regalas, si ya está caducado lo tiras. Y es una buena forma de empezar a hacer ese ejercicio. Es súper chulo porque cuando luego entres en tu baño al día siguiente y al otro y notes ese espacio que se ha liberado y esa satisfacción contigo misma, es que te van a entrar ganas de pasar a la siguiente área de tu casa, porque eso me ha pasado a mí y a casi toda la gente que me sigue. Entonces, te da como una vidilla, es como una cosita que empieza. Ahora, si lo haces de mala gana y por obligación y empiezas por la área más complicada, lo que te va a entrar es fobia y no vas a querer seguir. Así que yo te aconsejo esto, que empieces por lo más facilito. Y luego me has hecho otra pregunta al final de esta, eran 2. ¿Qué ejercicio? Pues una el ejercicio diario y otro era como algún ritual para el momento en el que tiras algo y cierras ya esa puerta. Esto es muy importante y esto lo dice también Marie Kondo y a mí me encanta. O sea, darle las gracias a ese objeto del que te deshagas. O sea, si han sido unos zapatos, por ejemplo, que te han encantado y que te veías guapísima con ellos y que has salido a unas cenas que tú te has salido fantástica, ya sean unos zapatos, un vestido o lo que vosotros queráis, como si es una videoconsola o un libro, ¿no? La cuestión es darle, cogerlo, darle las gracias por la función que ha tenido, por el servicio que os ha dado, por esa felicidad que habéis sentido al usarlo o al leerlo y desearle que tenga muy buen camino. Si ese libro puede ser reutilizado, por ejemplo, y si son unos zapatos que se van a la basura, pues simplemente darle las gracias y ya, y dejarlo marchar. Y a mí me parece un ritual súper bonito y, bueno, mirad la cara que se me pone. O sea, ahora me han venido unos zapatos a la mente, ya me diréis qué tontería, pero sí, hay que ser agradecido, ¿no? Y luego empiezan a entrar cosas nuevas y fantásticas. Es la causa y efecto. Bien, pues continuamos con Rocío desde Perú. ¿Algún consejo para desapegarme de la comida? Concretamente de las cosas dulces. Me recuerdan a un familiar que ya no está conmigo y es como si continuar con ese hábito lo mantuviera vivo. Uf, esto es profundo, ¿eh? A ver, entiendo perfectamente lo que me estás explicando, pero claro, aquí tenemos dos factores. Uno, el azúcar es adictivo. Cuanto más azúcar comes, más azúcar te va a pedir el cuerpo. Yo ya me he desenganchado del azúcar varias veces y las primeras semanas el mono físico ha sido espectacular. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, es que ya estamos pasando a que esa comida te recuerda a un familiar que ya no está. O sea, es una forma de mantenerlo contigo. A ver, quizás aquí tú también tendrías que hacer el ritual de... Y es duro, ¿eh? Pero el ritual de dejar marchar a esa persona. Yo, por ejemplo, el tema de los funerales civiles que hemos comentado antes lo monté porque yo perdí a mi madre cuando tenía 20 años y yo estuve muchos años que no la dejaba marchar, ¿eh? No con el tema de la comida, pero lo hacía de otras maneras. Y llegó un punto en mi vida que para yo evolucionar y sanarme y sobre todo dejarla marchar a ella, porque si realmente hay otro plano y se quedan aquí entre nosotros, tampoco es justo que nosotros nos estemos reteniendo, ¿no? Y a lo mejor tú estás reteniendo a esta persona con esto del dulce. Entonces yo te aconsejaría que hicieras un ritual algún día que estés sola, en calma, una noche bajo la luz de la luna o en casa de día, da igual, un ritual que a ti te llene y despedir a esa persona de corazón y decir que le dejas marchar y que si os tenéis que volver a encontrar, pues que ya os encontraréis, ¿no? Y tú, sobre todo, dejar ese espacio libre en ti para poder empezar también cosas nuevas y seguir, ¿no? Porque desgraciadamente se van, pero nosotros nos quedamos. Así que te recomendaría un ritual de despedida, sí. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta que nos dice Mario desde España. ¿Cómo hacer para despegarme de cosas que no son innecesarias en mi vida, pero tampoco imprescindibles? El caso es que necesito espacio. ¿Cómo seleccionar? ¿Cómo priorizar? Pues esta es una buena pregunta porque yo me encuentro un poco en esa situación ahora mismo. O sea, tengo cosas que a lo mejor no son imprescindibles, pero que sí que en un momento dado pueden ser necesarias y encima me estás diciendo que tienes una falta de espacio. Pues justo hace un par de días estuve hablando de este tema y a ver, te diré lo mismo que hablaba con mi hermana, ¿vale? Una opción que tienes, si realmente no te quieres deshacer de esas cosas, buscar métodos de organización más efectivos. O sea, en internet y con un poco de creatividad. Hay unas ideas para guardar cosas en casa que te pones una balda aquí o un mueble que se abre, no sé, mil historias de estas y que ganes espacio para guardar estas cosas. Y si realmente no las quieres guardar porque consideras que no son tan necesarias, pues entonces tendrás que tomar el valor de deshacerte de ellas. O sea, no hay más. Quizás puedas hacerte una bolsa y dejar esas cosas en una bolsa, yo qué sé, los días que tú sientas o un mes, y si has ido a buscar algo de esa bolsa porque ves qué tal, pues te lo quedas y si ves que ahí se ha quedado, directamente a donar. Y sobre todo, con el pensamiento de donar cosas, que es súper bonito. O sea, saber que se lo estás donando a alguien que sí que lo va a necesitar de verdad o que sí que lo va a usar de verdad. Lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, un libro que te has leído hace 15 años, que sabes que no te lo vas a volver a leer. Es un libro triste, porque el libro ha sido creado para compartir esa historia, para ser leído y para ser disfrutado, ¿no? Entonces, jo, pues es más guay regalar ese libro y que cumpla su función que no tenerlo tú ahí cogiendo polvo, ¿no? Y bueno, pues esto es aplicable a todas esas cosas que tenemos en casa. Así que otro consejo que os doy, si os da tanta pena deshaceros de estas cosas, es donarlas a alguien que sabéis que la necesite de verdad, y ese acto os va a crear una sensación de satisfacción que valdrá la pena haberos deshecho de ese objeto. Bueno, pues hemos llegado ya al final de las preguntas y de nuestro tiempo. Daniela, gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde España, Argentina, México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay. Gracias, gracias a todos porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en Mindalia Televisión para repasar algunas de las claves que nos ha traído hoy nuestra invitada sobre el orden y el desapego, y también para ayudarnos con su difusión compartiéndola en tus redes sociales. Dale un me gusta, te invito a que le des un me gusta o dejes un comentario positivo. Y ahora, Daniela, unos segunditos para ti para que puedas despedirte. Pues nada, lo primero y una vez más, daros las gracias a ti, Laura, al equipo de Mindalia, por haberme dado esta oportunidad, que al ser mi primera conferencia online he estado un poco nerviosilla, pero espero haber aportado mucha información que haya valido la pena. Y luego, pues, a todas las personas que habéis visto hoy esta conferencia, que muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo. Espero haberos ayudado o haberos aportado ideas. Y bueno, pues como he dicho a lo largo de toda esta charla, tengo Facebook, Instagram y YouTube bajo el nombre de Mujer Práctica. Si queréis buscarme, ahí me encontraréis. Y si os han quedado preguntas, pues obviamente escribidme por ahí, que intento contestar siempre. Y si os puedo ayudar en algo, pues será un placer. Y que muchas gracias por haber compartido este rato conmigo. Pues nada, gracias a ti de nuevo y encantada de que hayas estado aquí con nosotros. Estoy segura de que lo que has compartido le va a servir a mucha gente. Y nada, vosotros gracias de verdad por acompañarnos siempre, por estar con nosotros. Ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Y nada, nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias. Okay.